¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Giancarlo. Hoy vamos a dibujar a Doggy. Comencemos. Lo primero que voy a comenzar dibujando de este personaje va a ser las orejas. Entonces, bueno, tendría aquí lo que es como la primera oreja. Vamos a dibujar aquí estas dos líneas que son como la parte de la frente. Y aquí ya vendría la otra oreja. Como vemos, tienen las orejas bastante levantadas. Por acá voy a dibujar la cabeza. Como sabemos, este perro tiene como un poquito problema de sobrepeso, es un poco gordo. Por aquí haríamos como el cuello. No nos tiene que quedar tan rectas las líneas. Bueno, ahora vamos a dibujar aquí la nariz. La nariz la vamos a hacer como en forma de pregunta. Sí, me entienden, o sea, como en signo de interrogación. Aquí vendría la boca. Aquí vamos a arreglar la nariz de nuestro Oggy. Vamos a hacer así como este círculo, este, bueno, como una especie de triángulo. Y vamos a dibujar aquí las fosas nasales de nuestro perro. Vamos a arreglar aquí un poco el labio. Vamos a hacerle un poco de curva en esta parte de acá arriba. Y ahora vamos a comenzar a dibujar los ojos. Comenzaremos con este ojo que está aquí detrás como de la nariz. Dejamos un espacio en blanco y pintamos el resto. Ahora vamos con el otro ojo. Este ojo está pues un poco más separado de la nariz por la posición en que pues está. Lo mismo aquí en esta parte, dejamos un espacio y pintamos el resto del ojo. Bueno, aquí repasamos un poquito esta línea. Y ya. Ahora vamos a dibujar lo que es la oreja. Bueno, la parte de adentro de la oreja. Y aquí pues hacemos como esta línea, no sé, pues son como pelitos que tiene este perro. Y ahora voy a utilizar el marcador, que es un poco más delgado, para hacer, digamos, aquí los bigotes. Entonces hago así varios puntos y hacemos así los bigotes de nuestro Oggy. Pues más o menos, no vamos a hacer tampoco muchos. Vamos a hacerle algunas características que él tiene por aquí, aquí en los ojos. Bueno, no sé si son como las cejas o como este perro tiene como dos tipos de colores. Entonces, bueno, pues ese puede ser como el color que es un poco más claro. Bueno, por aquí también tiene así como unos cabellos, por acá las mejillas. Y listo. Lo mismo aquí. Vamos a hacerle unos cuantos vellitos. Y acá abajo. Bueno, amigos. Aquí ya tenemos a nuestro doggy. Espero les haya gustado el dibujo. No olviden suscribirse, darle like a este video. No olviden compartirlo con sus amigos, pues, a los que les guste como este tipo de personajes. No olviden también suscribirse, pues, para que estén pendientes de los videos más recientes que estoy subiendo todos los días. También, si desean, pueden enviarme sus dibujos a mi Facebook, Icaro_Rayabajar, o a mi Instagram, Icaro_Rayabajar. Con eso pues tendrían la posibilidad de salir en mi siguiente galería de dibujos. También no olviden suscribirse a mi segundo canal, Icaroar 2.0, donde estoy pues pintando varios personajes que ustedes me están pidiendo. No siendo más, nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego.